Gente, en este vídeo vamos a hablar de un gran anuncio sobre Ansu Fati y veremos lo que ha dicho Gerard Piqué con Ibai Llanos, que ha dejado a todo el mundo con la boca abierta. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos a analizar la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de todo lo que ha dicho Gerard Piqué con Ibai Llanos. Gerard Piqué realizó un streaming junto a Ibai Llanos. El central se confesó sobre varios temas de interés, entre ellos su relación con Álvaro Arbeloa, exjugador del Real Madrid. Hace años el zaguero del FC Barcelona le dio un palo al madridista asegurando que era su conocido. Con esta palabra hizo referencia a la palabra cono, ya que el salmantino se le criticaba llamándole de esta forma por su tosquedad jugando. En esta ocasión Ibai intentó sonsacarle algo sobre este lío tan recordado y el catalán volvió a las andadas y dijo: no fuimos amigos nunca, éramos conocidos. ¿Qué quieres que te diga, que soy amigo de quien no soy amigo?, contestó el barcelonés al bilbaíno diciéndole lo siguiente: lo dices porque todo el mundo lo entendió. Así le respondió el streamer. El culé volvió a insistir con lo mismo y dijo que éramos conocidos. No pasa nada, es la realidad. ¿Qué quieres que te diga? Que éramos amigos, repitió de nuevo Piqué. Además se refirió al controversial penalti de Gaya sobre Ansu Fati en el Barça-Valencia de este pasado domingo y aprovechó para cargar contra el Madrid por las ayudas arbitrales que recibe, diciendo lo siguiente: de esos penaltis en el Bernabéu, la gente que sabe jugar al fútbol sabe que esto es penalti en el 100% de los casos. Ese penalti en el Bernabéu sé que lo van a pitar seguro, lo van a pitar si va de blanco el jugador. Recuerdo la de Juanfran con Osasuna, que le hicieron dos penaltis y vio dos amarillas. No es ni por criticar, es que me hace gracia, es parte de la historia, no te indignes, le dijo a Ibai en tono de broma. Al hilo de los problemas arbitrales, Piqué dejó claro que Madrid, Barça y Atlético siempre tienen trato a favor. Lo dijo así: a Barça y Madrid por la presión, por los clubes, nos pitan más a favor que a los demás. El Atlético está en este grupo. También tú compites con ellos para ganar las ligas. No te puedes comparar con Alavés, Osasuna, Español o clubes que no van a luchar por ganar la liga. Tú estás compitiendo contra el Madrid y yo pido igualdad. Yo lo pido para todos y sé que es difícil, entiendo que para un árbitro es complicado. Claro que no me puedo quejar con otros equipos, pero sí con el Madrid o el Atlético, así se defendió Piqué. Por otro lado, también cargó muy brevemente contra José María Bartomeu tras la rajada del expresidente contra los jugadores en su última entrevista. He visto que está hablando Bartomeu, si hablo voy a explotar, esto me enciende, afirmó. Tras este palo, el defensor volvió a relajarse y se acordó de Vinicius Jr., sobre el que contó la conversación que tuvo con él antes de acabar firmando por el Madrid. Parece que la hora madridista lo tuvo hecho con el Barça y llamó a Piqué para preguntarle sobre el vestuario. Se puso en contacto conmigo para saber cómo sería su adaptación. Hablé con él personalmente por teléfono. En la llamada, el tío me reconoció que lo tenía hecho con el Barça. El Madrid llegó en el último segundo y le ofreció el doble. Si sale a desmentirme, le vamos a rebatir. Pero estaba hecho. Así lo dijo Gerard Piqué. Y es que Piqué nunca deja indiferente a nadie. Esto es lo que dijo con Ibai Llanos. Vamos ahora a hablar de una gran noticia para el Barça y es el principio de acuerdo entre el club culé y el representante de Ansu Fati. El Barcelona y Jorge Méndez han llegado a un acuerdo para la renovación de Ansu Fati. El delantero acababa contrato en 2022, por lo que el club tenía prisa para cerrar la extensión del mismo. Indicó Mundo Deportivo que Mateu Alemany, director de fútbol del Barcelona, se desplazó hasta Oporto para reunirse con Méndez, representante del joven futbolista. Ansu Fati tenía claro que quería seguir en la disciplina azulgrana, se lo dijo por activa y por pasiva a Méndez, pese a que este tanteó otros posibles destinos en 2022.
De esta forma, Ansu Fati renovará por esta temporada y 5 más hasta el año 2027. Será en los próximos días cuando se haga oficial la vinculación del futbolista con el club. La renovación de Ansu Fati se había convertido en prioritaria tras anunciar la de Pedri. El tinerfeño fue el primero de los jóvenes valores azulgranas que firmó el nuevo contrato. Méndez y el club habían intensificado las negociaciones en las últimas semanas. Solo quedaban 2 meses y medio para que Ansu pudiese elegir destino libremente. Ahora tendrá que ser el jugador el que rubrique con su firma el acuerdo. De esta forma, el Barcelona ha cumplido lo que esperaba, renovar a Ansu Fati antes del Clásico ante el Real Madrid. El propio Ronald Koeman habló en rueda de prensa de ello diciendo lo siguiente: "Lo único que yo sé es que están cerca de renovarlo. Creo que es una noticia muy importante porque estamos hablando de un jugador joven y con mucha calidad, por lo que es uno de los futbolistas que tiene que marcar el futuro de este club. Por tanto, estaremos muy pendientes de que se haga oficial la tan ansiada renovación de Ansu Fati por el Barça. Y vamos a hablar ahora, chicos, del precio que le ha puesto el Manchester City a uno de los hombres que más suena como futurible del FC Barcelona, Raheem Sterling. Y es que, como decimos, se ha convertido en uno de los grandes objetivos del Barcelona de cara al mercado de fichajes de invierno o el de verano. El extremo, que ya estuvo en la agenda del club hace unos meses, termina contrato en 2023 y está por la labor de cambiar de aires. En la pasada ventana estival ya pidió salir viendo que Pep Guardiola no le iba a dar un papel decisivo y parece que ahora sigue pensando igual. El problema es que el Manchester City quiere desprenderse del internacional por Inglaterra. El problema es que el City parece no querer desprenderse del internacional por Inglaterra, pese a que el técnico catalán recientemente abriese la puerta de salida al atacante si no estaba contento. Los dirigentes citizens consideran el ex del Liverpool una pieza importante del equipo y quieren seguir contando con él muchos años más. De hecho, en Inglaterra aseguraron que están intentándole convencer para que renueve su contrato en los próximos meses, a pesar de que si no renueva en 2022 tendrá solo un año de contrato por delante. El cuadro del Etihad no regalará al internacional por Inglaterra ni en enero ni en verano. En el diario Marca aseguran que los Sky Blue ya le han puesto precio y han dejado claro que no se marchará por menos de 80 millones de euros, una cifra importante que complicará mucho su fichaje por el Barcelona. La idea de la entidad es que Sterling renueve y se acabe quedando muchos años en el Manchester, pero en caso de que se niegue a hacerlo, parece que ni mucho menos van a regalarle porque acabe contrato en 2023. El City ya demostró el verano pasado con Eric García que no baja el precio de sus futbolistas pese a esta situación contractual y volverá a mostrarse inflexible con Sterling. Por tanto, esta es la actualidad del Barça. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!